Yeah. I said, this is what you wanted, right? Yeah, me too. Woo. I'ma say it like this, I'ma say it like this. This is what you wanted, right from the beginning. This is what you wanted, right from the beginning. All you do is losing, all we do is winning. Sad to see you frowning, but why you see me grinning? Pues en esta ocasión es el cargador de baterías, cualquier tipo de baterías, puede ser de cuatrimoto, camioneta, carro, motocicleta, lo que sea. Pues estas son las instrucciones del cargador. En la primera página vamos a encontrar todo lo que contiene. Contiene las pinzas para cargar la batería del positivo y negativo. También contiene cables, conectores para cargar ya sea computadoras o tablets. También contiene un conector USB con múltiples conectores, también para conectar Galaxy, iPhone y otros dispositivos. También vamos a encontrar en la segunda página lo que viene siendo el indicador de batería, que aquí dice que cuando el equipo no tiene nada de batería, no va a prender, no va a hacer nada. Cuando tiene 10% de batería, aquí dice que va a flashear 5 veces. Cuando solamente tiene una luz prendida, sólida, solo tiene 20% de batería. Cuando tiene 2, tiene 40. Y así hasta llegar al 100%, que es 5 rayitas o 5 luces prendidas. Aquí viene el manual para cargar una batería cuando ya no tiene pila. Por ejemplo, en la camioneta te vas a tener que asegurar que el indicador de luces tenga mayor de 3 luces, por ejemplo, que tenga 60% como mínimo para que pueda cargar algún vehículo. Y los pasos a seguir son que conectes primero los cables que se encuentran aquí. Primero vas a conectar el cable rojo a la batería, al polo de positivo, después el negro, y después de eso vas a conectar el otro extremo de los cables, lo vas a conectar aquí en esta parte de aquí. Una vez que estén conectados estos a la batería del carro o de la motocicleta o cualquier vehículo que quieras volver a cargar, se le conecta este de aquí, se le abre. Se le conecta. Así debe quedar. Esto se supone que ya está conectado, entonces lo único que debes hacer es prenderle aquí. Y ahí ahorita tengo tres luces de carga, entonces eso quiere decir que si con esta batería que tienes se puede prender un carro. Entonces ya cuando está así ya puedes irle a dar la llave y ya debe prender. Después de que ya haya prendido el carro, remueva los cables del jump started. Este es el jump started o jump starter, como le quieras decir, y vas a desconectar los cables de la terminal de la batería. Por ejemplo, primero vas a desconectar los cables de aquí, primero los desconectas de aquí y después los desconectas de acá, del positivo y del negativo, y así. Y ya, así ya va a ser como cargas tu batería. Este también sirve para cargar la computadora, como había dicho antes. Esta es la entrada para cargar computadoras, por ejemplo, porque tiene 19 voltios y es output de salida. Este también porque es output para conectar cualquier dispositivo con USB, con USB. Este es también para otro tipo de voltaje salida. Y en este de aquí es para cargar. Aquí es donde se conecta el cargador, que viene cargador para carro y cargador para la pared.
También cuenta con una lamparita que se va a prender dejando presionado este botón más de 3 segundos. 1, 2, 3 y ahí se prende. Esta lamparita tiene otras funciones como SOS y eso se hace con dejándoselo presionado otra vez. O sea, se lo presionas y se lo sueltas y otra vez. Y ya, se apaga. Entonces esta es la que va a servir para cargar carros, teléfonos, tablets, computadoras y todo eso. Viene muy bien equipada con los otros conectores de acá. Y con los cargadores. Para conectar alguna computadora, en este caso sería en este de aquí de 19 voltios, se le pone este aquí, se le mete y encuentras algún conector de acá que sea compatible con tu computadora, ya sea digamos el azul es el que le queda a tu computadora, se lo quitas de aquí, se lo pones, se lo conectas a tu computadora y listo. Ya así es como carga. Aquí vienen los periodos de carga en el instructivo, que este es en coreano. Dice cuántas veces puede cargar un teléfono celular. Y aquí le dice, por ejemplo, si es un iPhone 4, puedes cargarlo unas 5 veces con la batería llena, ¿no? Pero eso depende de cualquier teléfono que tengas, depende de la batería y la capacidad del teléfono, o sea, va de ello dependiendo, pero por ejemplo, para un teléfono iPhone 4, esta batería puede cargarlo 5 veces estando llena. Y también aquí vienen otras preguntas como cuánto tiempo tarda en cargar mi teléfono al 100% y dice que aproximadamente una hora. También aquí dice cuánto tiempo de carga puede soportar para una laptop y dice que el tiempo puede ser 30 minutos, pero va dependiendo en diferente tipo de laptops. Y aquí la otra pregunta que le hacen es cuántas veces puedes cargar un vehículo con la batería llena. Y o sea, con la batería llena puedes cargarlo unas 20 veces aproximadamente, o sea, puedes hacer ese tipo de cargas de batería unas 20 veces, pero si tuvieras esto lleno. Y la primera pregunta que no la había dicho, ¿cómo puedo apagar el dispositivo? Y aquí dice que el dispositivo se puede apagar automáticamente cuando no lo cargues o cuando la carga está completa. Entonces de este lado de acá son las partes que contiene y cuántas cantidades trae de cada esa parte que menciona aquí. Esto casi no tiene nada que ver. También aquí tiene las especificaciones, los voltios y ese tipo de cosas. Acá vienen como preguntas de por ejemplo, si han dado caso que el jumpstart no funcionara, cuáles son las causas y cuáles son los remedios. Pero ahorita ya lo calé y sí funciona. Entonces de este lado de acá ya no trae más que la garantía y cosas así. Y sería todo. El tiempo de carga aproximadamente de 0 a 100% de este banco de energía es aproximadamente de 4 horas. Ahorita lo cargué como 2 horas y solamente tiene 3. Pero conviene traerlo siempre cargado. Esto es para traerlo en un vehículo cuando sale a partes retiradas y no sabes si lo puedes utilizar.